El presidente de la Federación de Comerciantes Vanilejos, Ramón de los Santos, entiende que el patrullaje anunciado no ha sido nada extraordinario, aunque espera próximamente este pueda mejorar. Todavía no se ve nada extraordinario. Creo que se sigue con la misma rutina habitual, con los recursos que en ocasiones han dicho que son limitados. Y nosotros estamos a la espera, el comercio, de que van a venir nuevas motocicletas, nueva camioneta, jipeta, lo que sea, para que se haga un patrullaje más fuerte. No obstante eso, debo decirte que precisamente en el día de ayer, dijo de los Santos que tras comunicarse con el director regional surcentral de la Policía Nacional, coronel Francisco Sención, este le explicó que recibieron alrededor de 7 motocicletas, las que usarían para patrullaje y así contribuir a la disminución de los actos delictivos, especialmente atracos que se han estado registrando las últimas semanas. El Ministerio Público le entregó unas 5 o 6 motocicletas de las que habían recuperado y que van a ser utilizadas para el patrullaje, y que con eso va a mejorar un poco, y que se está haciendo el mejor esfuerzo para dar el servicio a la ciudadanía. Pero nosotros seguimos a la espera de ese anuncio que causó tantas expectativas de que vamos a tener un fuerte patrullaje en las calles, cosa que de hecho no ha sucedido, pero que nosotros estamos esperando y ojalá y se dé, porque la delincuencia, independientemente que sabemos que se está haciendo un gran esfuerzo en la provincia, sigue atacando por diferentes ángulos y hay que hacerle frente y contrarrestarla. Pese al alto índice delincuencial, de los Santos afirmó que el sector comercio siente mayor protección en comparación con otras épocas. Desde que tuvo González Moquete, que fue el anterior director regional al que está ahora, que es el coronel Sención, hubo una gran mejoría, un acercamiento, y nosotros entendemos que no estamos al nivel que queremos, ¿eh? No existe la seguridad que deseamos, pero que sí ha mejorado, como también ha mejorado la comunicación con la policía, que en algunas ocasiones no es tan efectiva, pero que en estos tiempos ha mejorado y nosotros nos sentimos mayor cercanía, mayor posibilidad de comunicarnos y de resolver cualquier situación que se presente.